Quintana Roo. Jesús, un gusto saludarle. Muchas gracias por regalarnos unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo se están preparando para esta jornada, para esta noche complicada con el arribo de Delta? Bueno, pues nos hemos venido preparando desde poco más de 24 horas. El día de ayer a las 10 de la noche se instaló el Comité Permanente de Protección Civil y bueno, pues se ha estado monitoreando desde la noche, madrugada del día de hoy, la situación. Nosotros en la parte que nos corresponde, bueno, pues planeamos una estrategia en tres vertientes. La primera pues inició a las 7-8 de la mañana con el apoyo a la evacuación de la isla de Holbox. Y posteriormente a esa hora, precisamente a las 8 de la mañana, el gobernador decretó en conjunto con los alcaldes la ley seca en todo el estado. A la 1 de la tarde se solicitó la cancelación de todas las actividades productivas, económicas en la entidad, y a las 5 de la tarde era la hora para que también las actividades esenciales, en este caso las tiendas de autoservicio, que era lo más importante, que estuvieron repletas el día de hoy, cancelaran también sus actividades. Y a partir de ese momento pues empezó la segunda etapa. La primera fue el apoyo, evidentemente, a estas actividades en términos de las evacuaciones en la zona turística de Puerto Morelos, la de Cancún y algunas colonias importantes en los municipios donde va a haber mayor impacto. Y a partir de las 5 de la tarde iniciamos un operativo con máxima presencia, prácticamente con todos los elementos policiales, con un muy buen apoyo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado a través de la Policía de Investigación Criminal. Y el operativo que continúa hasta este momento, y estamos en esa etapa, en este momento. Hace escasos 5 minutos acabo de subir yo a redes un mensaje que me, de manera en lo cortito, me hace Protección Civil de Cozumel, señalando que ya se sentían las primeras lluvias y los primeros vientos por en aquella zona. Va a impactar primero en Cozumel, entonces Cozumel pues para nosotros va a ser pues un termómetro del análisis de cómo puede llegar esto. Bueno, pues estamos en esa situación. ¿Cuántos municipios están en alerta? Está en alerta el municipio de Lázaro Cárdenas, que es donde está Holbox, en su zona insular, y tenemos Benito Juárez, que es donde está Cancún, Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, que es Solidaridad, y Isla Mujeres, y Puerto Morelos. Son los municipios que en donde se espera un impacto mayor, ¿no? En todas ellas ha habido evacuación por parte de la autoridad para los habitantes. Ha habido solicitud particularmente en todos los municipios, en las zonas en donde hay mayor problemática en términos de infraestructura o casas que pues evidentemente no resistirían un fenómeno de esta magnitud. La solicitud de llevarlos a los diferentes albergues, todos los municipios han con apoyo del gobierno del estado establecido lugares de refugio. La zona turística también fue evacuada. Me dicen que hay cerca de 5,000 y tantos turistas en los albergues que se estuvieron organizando exprofeso para atender a este sector. Y bueno, pues estamos en eso, ahorita con una calma tensa, y bueno, pues estaremos aquí en una larga noche atendiendo todo lo que se vaya presentando. La policía de Quintana Roo pues trae dos objetivos fundamentales. El primero, y que es el más importante, es la salvaguarda de la integridad y de la vida de los ciudadanos. El segundo de ellos, que obviamente esto se va a dar en función de cómo se vaya presentando el fenómeno. Escuchaba yo hace un momento al gobernador mencionando que se espera el impacto entre la 1 y las 3 de la mañana. Es correcto, entre la 1 y las 3 de la mañana es como ha estado programado, y ahorita a las 10 de la noche hay otro mensaje analizando también
algún reporte que nos estará llegando a todos, pero no ha cambiado pues esa visión en función de la velocidad que trae el fenómeno, y pues lo vengo escuchando desde las 7, 8, 9 de la mañana esa hora, ¿no? Cierre de comercios, prácticamente la actividad se ha parado en Quintana Roo. La zona hotelera, ¿cómo está? ¿Cómo están los turistas? Bueno, le comentaba que hay la evacuación de la zona hotelera de Cancún, que se han albergado cerca de 5,000 turistas. Pues prácticamente la gran mayoría de los hoteles ya están cerrados. Hay algunos que tienen la capacidad de apoyar al turismo, que han invertido en refugios al interior de sus centros turísticos, pero la gran mayoría no. Entonces se habilitó el centro de convenciones de Kukulcán para atenderlos ahí en Cancún, y bueno, pues estamos en ese proceso apoyando todo lo que sea necesario, y también bueno, pues haciendo todo lo que operativamente sea posible para evitar situaciones vandálicas o saqueos o afectaciones que son efectos secundarios del tema climático. Ahí vamos a ser también muy implacables, porque pues históricamente se hacía un relajo aquí. Hay 25 perfiles que ya identificamos en Facebook y en redes sociales incitando a este tipo de situaciones ilegales. Estamos presentando las denuncias penales ahorita a las 12 de la noche en contra de estos perfiles. Sí. Y bueno, pues vamos a seguir pues en todos los frentes que traemos abiertos y que hay que atender, haciendo la parte que nos toca. Muy bien, Alberto Capella, te agradezco mucho estos minutos. Según te entendí, en unos minutos más estaremos en una conferencia de prensa con el gobernador. Estaremos atentos, por supuesto. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.